Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Ensuite, les gars, on va parler de quelques infos de transfert. On commence avec le Galatasaray a conclu un accord de. Radamel Falcao lui disposerait d'un accord avec le club turc de Galatasaray. On parle de 7 millions d'euros de salaire par an. Falcao es un jugador que se sabe cuidar. Istanbul es una ciudad muy especial. Falcao nereye gidecek? Net bir bilgi. Henüz söz konusu değil ama Galatasaray'ın girişimi var. Mi nombre es Radamel Falcao. Yo quise y ahora estoy acá. Más ambicioso, más fuerte y más hambre que antes. El tigre está ahora con el león. Hola amigos, esto es Contraataque, bienvenidos a nuestra cita semanal para analizar las últimas noticias del fútbol del país y del mundo. Esta vez hemos comenzado nuestra conversación con un audio muy interesante, una campaña a la altura del tigre, dicen en Turquía, una campaña muy muy importante después de un recibimiento de la gente en el aeropuerto de Estambul, más de 25 mil personas que fueron a saludar al colombiano y pues han hecho esta presentación que se las estamos presentando en Fútbol Red y que además queremos compartirles porque vemos que no se ahorraron ni un solo esfuerzo en la presentación de su refuerzo más importante de la temporada, Falcao, que ha llegado por 2 años, 2 temporadas, a razón de unos 5 millones de euros por temporada más bonificaciones, es lo que dicen en la prensa turca. Esa es la gran noticia pues de las últimas horas, entre el domingo y el lunes, ha sido Falcao el gran protagonista, ha posado, ha saltado, ha brincado con toda su familia en este recibimiento que le han hecho en Galatasaray. Señores, como siempre están mis compañeros de Fútbol Red conmigo, ¿cómo vieron esta llegada del Tigre al fútbol de Turquía? Jenny, un placer estar aquí una vez más y efectivamente es una... A mí me sorprendió mucho lo que pasó con Falcao por lo que hizo él, más que todo, ¿no? Yo nunca lo había visto tan efusivo. Quizás cuando queda campeón o en esas situaciones sí, pero en una presentación pues nunca lo había visto así, o al menos acercándose a un público que pues en esta oportunidad, igual él lo había dicho que lo habían acercado mucho por su manera de expresarle su cariño y pues él lo sintió desde su primera llegada a Estambul. Entonces pues fue muy emotivo lo que pasó con Falcao y pues como lo escuchamos aquí, esta presentación también me parece que es bastante acorde porque tomaron pues varios situaciones importantes de Falcao y también escuchábamos la voz de Óscar Córdoba, que pues es un conocedor del fútbol de Turquía y que además pues ha hablado muy bien de Falcao siempre pues desde la distancia. Sí, señor, es bien difícil no hablar bien de Falcao porque es un ejemplo en todos los sentidos. Don Juan Pablo, ¿usted qué fue lo que más le sorprendió de esta llegada? Jenny, más un saludo para usted y para toda la gente que nos escucha, para Julián y para nuestro productor también, Julián Castiblanco. Hay que decir que la pasión del fútbol turco no se parece a nada en Europa. Yo creo que solamente se puede comparar con el fútbol suramericano, especialmente Argentina, Brasil, Colombia, porque más allá de la actitud de Falcao, creo que cualquier otro futbolista también se hubiera impregnado de tanta pasión con lo que recibieron al Tigre a las afueras del aeropuerto, más de 15.000 personas con bengalas, coreando el nombre de Radamel, y seguramente pues uno aspira a que tenga una gran temporada esta primera en Turquía. Es costumbre del Galatasaray en los últimos años fichar jugadores que han tenido un gran recorrido por Europa, un reconocimiento, y que ya en los últimos años de su carrera le pueden dar una mano a un equipo que juega en una liga menor, no lo podemos tampoco desconocer, pero que a Falcao todavía le queda nivel para brillar en Turquía. Lo hizo Didier Drogba recientemente, después de que fue campeón de Champions con Chelsea. Lo hizo Wesley Sneijder, el holandés, que también fue campeón de Champions con el Inter, sí, y ahora que tiene una pinta bien curiosa ahora en el retiro. Podolski, ¿no? También pasó por Lucas Podolski. Han pasado muchas figuras en los últimos años por Galatasaray y ahora Falcao es el nuevo niño mimado del fútbol turco. Sí, señor, tiene también más colombianos, pero es evidente que ninguno ha tenido
este tipo de recibimiento en Turquía. Decíamos pues que habíamos escuchado esta euforia extraña, atípica para Falcao, acompañado de toda su familia. De una vez llegó, se instaló de una vez en el país con sus tres hijas y su señora, y fue muy curioso que además ya llegó sabiéndose la barra, o sea, ya sabe cómo, cuando los calla, cuando los pone a gritar, cuando salta, ya lo tiene todo clarísimo. Vamos a esperar, porque se calcula que estaría debutando hacia el 14 de septiembre, más o menos cuarta fecha de la liga local. Va a tener mucha competencia porque también va a tener compromisos de copa y por supuesto la Champions, donde comparte grupo nada menos que con el Real Madrid y con el PSG. Así que es un gran reto para Falcao, es un lugar donde lo esperaban, donde lo anhelaban, y es evidente, después de todo lo que hemos escuchado, que están muy contentos con su llegada. Vamos entonces a ver cómo le va a él, pero también tuvimos unas últimas horas de cierre de mercado con un par de novedades importantes que queremos resaltar en este cierre. Tal vez una de las más importantes en el caso de Neymar es que no pasó nada. O sea, de tanto que pasó, al final no pasó nada, porque se va a quedar finalmente en el PSG. Unas demandas ilusas, por decirlo menos, perfectamente ridículas en algunos casos, las de los franceses, para dejar salir a Neymar, y se queda pues porque nadie puso y nadie perdió la cabeza como esperaba el PSG que la perdieran por un jugador que en los últimos años, en el último año y en los últimos meses, ha tenido muy poca continuidad. Entonces sí. Eso sí, en cualquier caso, si alguien pierde la cabeza, iba a ser un tiro al aire, ¿no? Sin duda, las lesiones le han pegado muy duro al brasileño. Ahora, creo que el gran ganador de todo este mercado europeo fue justamente el PSG, sí. Porque mantiene a Neymar, que más allá de la polémica, que más allá de las lesiones, cuando juega lo hace muy bien, marca diferencia, tiene a Kylian Mbappé, tiene a Edinson Cavani, sumó en el cierre del mercado de fichajes a otro goleador como Mauro Icardi, y tiene ahora un arquero de lujo, multicampeón con el Real Madrid, como Keylor Navas. Creo que sin esperar mucho de Paris Saint-Germain, termina no solamente conservando a sus figuras, sino fichando muy bien. Sí, señor, un equipo muy serio, terminó intercambiando arquero con el Real Madrid, ¿no? Porque les mandó a Areola, lo mandó para el Real Madrid de suplente. Excelente ese reto, súper atractivo de ir a sentarse a ver tapar a Courtois, excelente. Pero bueno, eso tiene otras compensaciones que nosotros desconocemos y que seguramente inclinan la balanza a la hora de hacer esa elección. También sabía Areola que en todo caso se iba a quedar en un banquillo, porque en PSG el que va a tapar con certeza es Keylor Navas. Entonces, y mejor ser suplente del Real Madrid que del PSG, ¿no? Sí, aparte creo que al dejarse sacar, eso tiene una compensación económica que nosotros no hemos calculado. Vamos a necesitar un par de vidas para igualar una de esas compensaciones en términos de ingresos, pero sí, esa es la situación entre Real Madrid y PSG, que como bien dice Juan Pablo, PSG tal vez el equipo que incorporó más figuras. Estábamos también pendientes del final de la novela de James, más o menos ya lo teníamos claro que se iba a quedar en el Real Madrid. Efectivamente no llegó la oferta de 50 millones de euros que estaba pidiendo Florentino Pérez, el presidente del equipo, así que se va a quedar, está en este momento en recuperación de una lesión y esperamos ver qué protagonismo pueda tener en su regreso al Real Madrid, protagonismo que definitivamente sí se puede ganar, ¿no? Y la prueba es Bale, que en el último partido del Real Madrid más o menos le salvó la cabeza a Zidane, que era el que lo había condenado, ¿no? Y es el que más ha tenido buenas actuaciones en un Real Madrid que está jugando muy mal. Sí. Y a pesar de que también decían que él también se quería ir, pues está demostrando lo profesional que es, ya cumplió 6 años en el equipo, y pues a pesar de que quiera o no quiera estar, eso no lo sabemos, está demostrando que sí es un jugador diferente, que quizás no puede ser la gran figura que fue Cristiano Ronaldo en su momento, pero pues que es un jugador que realmente marca la diferencia por su potencia, por su fuerza física y por su pues buena pegada al final del campo. Sí, señor. ¿Alguna otra operación que tengamos que destacar en este cierre? Pues vea que Roma se movió muy bien, llevó a 2 delanteros muy importantes, Kalinic, que jugaba en Atlético de Madrid, y Mkhitaryan, que era del Arsenal. Son 2 buenos atacantes para el fútbol italiano. Uh-huh. De pronto quieren llegar a pelearle un poco a Juventus y a Nápoles, que han comenzado muy bien en Italia. También pues hay que resaltar que Rafinha, jugador del Barcelona, llegó al Celta de Vigo. Eso sí es un gran bajón, además que Barcelona pues con todos sus lesionados y demás
lo había utilizado para darle oportunidad un poco dentro de la plantilla, pero pues finalmente no se queda. Y vea que la liga turca sigue moviéndose porque llevan a dos muy buenos volantes. Lemina, que jugó en Juventus y recientemente estaba en Southampton, llega al Galatasaray, y también Luis Gustavo va al Fenerbahce. Entonces va a haber también una buena pelea. Uno piensa que la liga turca no mueve mucho, pero algo mueve. Uh-huh. Y también pues para resaltar que Simon Kjær, que es un buen defensa danés, llegó al Atalanta de Duván Zapata y de Luis Muriel. Sí, señor. Zapata, que también tuvo un muy buen fin de semana, tuvo doblete. Lástima que su equipo terminó perdiendo 3-2 o 2-3 más bien contra el Torino. Así que bueno, esta es la realidad. En general no hubo muchas novedades, especialmente para los colombianos, a pesar de que Álvarez Balanta sí fue la noticia. Sí, que va a jugar en el Brujas de Bélgica, después de un buen paso por el Basel de Suiza. Me parece que eso es un ascenso en su carrera, porque sí, además va a jugar en un equipo protagonista, al menos que va a buscar ser protagonista de Champions, con un grupo que tiene al Real Madrid, al PSG y al Galatasaray. Sí, señor, el que para nosotros era, a pesar de las críticas, el grupo de la muerte. Ese grupo es durísimo. Sí, uno piensa que no, pero ese es un grupo bien complicado. Tenemos entonces esas noticias por ahora. No hubo mayores movimientos, finalmente no pasó nada con Pogba, que era la otra petición del Real Madrid. Esas grandes novelas finalmente tuvieron más prensa que otra cosa, y así se cerró entonces este último día que teníamos del mercado de Europa. Les propongo entonces que ahora ya pasemos la página del viejo continente y aterricemos un poco en lo nuestro, nuestros partidos de la liga, que tuvimos en la última jornada muy buenos espectáculos. De verdad que tuvimos partidos bien interesantes, algunos de los que no se esperaba tanto y terminaron siendo muy emocionantes, unos empates que para muchos el empate a veces habla de que el partido fue un poco aburrido, y no, esta vez tuvimos un empate del que queremos hablar más en profundidad. Y empezamos entonces a repasar estos resultados: Equidad 1, Alianza Petrolera 2, este el resultado que le costó la cabeza al técnico de Equidad. Ya no está el profesor Sierra, se va a quedar el asistente, o más bien el responsable del segundo equipo de la Equidad al frente. Tuvimos también novedades en Unión Magdalena, que perdió 1-2 contra el Cúcuta Deportivo, y el Cúcuta va recuperándose, va Sanguinetti encontrándole la vuelta a su equipo. Otro resultado también importante: 11 Caldas 2, América 1, como habíamos dicho ya en esta misma cita. América suele sufrir mucho en Manizales y esta vez no fue la excepción. Jaguares 1, Patriotas 1, otro resultado que también es importante y que mantiene a Patriotas con ese punto de visitante todavía arriba o en la parte alta de la tabla de posiciones. Envigado 3, Río Negro 3, uno no sabe si este partido fue bueno o no, porque los errores que vimos en la cancha no sabe uno qué alabar primero, pero ese fue el resultado. Envigado, que necesitaba ganar en su casa, y pues acaba de dar otra vez una ventaja importante contra Río Negro. Otro partido que también resultó vistoso, emocionante: Cali 3, Pasto 1, alcanzó a asustar el Pasto con una recuperación, pero finalmente no le dio el tiempo. Cali, que mantiene su buena racha, su buen ritmo en la liga con este nuevo triunfo frente a su gente. Y uno de los resultados importantes también de esta jornada, importantes no solo por lo que significó para el que ganó, sino por la gran pérdida que sufrió el que perdió: Santa Fe 2, Medellín 0. Santa Fe, que ¿cuántos días es que hemos terminado, Juan Pablo? ¿Cuánto fue que pasó Santa Fe sin conocer victoria hasta este partido? En la liga y jugando como local, habían pasado, se rompió una racha de 302 días sin que Santa Fe consiguiera la victoria en el Campín. Uh-huh. Tremendo dato. Eso es, 302, eso es casi un año. Casi un año. Qué cosa impresionante. Uno no se puede creer que un equipo como Santa Fe dé una ventaja de esas, pero es real. Eso dice la estadística. Esta vez, Juan Pablo, Santa Fe con una buena noticia que no había encontrado en otros partidos, ¿no? El trabajo y el buen momento de Duque. Sí, por fortuna volvieron los goles, volvió la tranquilidad en la definición. Duque y Torijano anotaron los goles de un triunfo que pues no pareciera muy, muy diciente en la tabla de posiciones. Santa Fe pasó de ser último a ser penúltimo. Uh-huh. Y en esta semana, que se van a poner algunos partidos al día, podría volver al último lugar. Entonces uno dice, bueno, desde la parte de resultados, desde los puntos y desde la tabla no dice mucho, pero sí desde lo anímico
y sí desde lo mental sobre todo. Sí, muy importante ganar ahora, sumar ahora y romper ese hechizo ahora cuando se está tan cerca del clásico, ¿no? También, vienen partidos todavía muy complicados para Santa Fe y el primero va a ser contra Millonarios. Sí, señor. Este Medellín, en cambio, Julián, muy rara la presentación del equipo, un equipo muy plano que se olvidó decididamente de su mejor hombre, no del mejor hombre en ataque de ese equipo, sino de la liga, del goleador Germán Cano, que casi no tuvo protagonismo, casi que pasó inédito en el Campín, no hubo muchas posibilidades para él, y un partido para el arquero David González decididamente para el olvido. Sí, y eso que Medellín pues volvió a tener a uno de sus jugadores importantes, al menos en la alineación, como Didier Moreno, que es uno de sus experimentados ya del equipo y que se supone que viene a dar una mano ahí en la mitad del campo, pero ni eso le ha dado una buena solución. Y se portó mal, ¿no? Al final, entiendo. ¿O no fue? No, fue Delgado el que se portó mal. Ah, ok. Son dos de Didier, ¿no? Didier, sí. Delgado, el extremo que se portó mal porque al final terminó rompiendo uno de los vidrios de la zona de mixta del estadio. Sí. Y pues digamos que en términos futbolísticos pues no la pasa nada bien. Lo que fue Didier Delgado y Deiner Quiñones, que fueron las grandes novedades en algún momento del equipo, esta vez no pudieron funcionar tanto. Pues no sé si les habrá afectado en algo venir a Bogotá, pero su explosividad pues no se les pudo reconocer dentro del terreno de juego. Y como usted lo decía, pues Ricaurte, que era uno de los generadores del juego al que le están apostando desde esa posición, pues no ha tenido ninguna buena oportunidad en este caso, y pues Germán Cano sí quedó muy aislado. Y los dos errores de David González terminaron siendo gol de Santa Fe, ¿no? Muy bien aprovechado, eso sí, por Jefferson Duque y por Fainer Torijano, como lo decía Juan Pablo. Sí, señor. Ahora, esta falta de ideas, de imaginación, de respuesta ante la adversidad de estar perdiendo contra el que era el colero del torneo, precipitó una nueva renuncia, un intento más de Alexis Mendoza, que ha dicho, bueno, yo me quiero ir, este equipo no me va a dar la vuelta después de lo que ha pasado en el Campín, y esta vez le dijeron, bueno, sí. Antes, después del clásico, que es un resultado saca técnicos, ya habíamos dicho, le dijeron, no, hombre, lo respaldamos. Ahora resulta que él vuelve y presenta la renuncia, seguramente esta vez sí con la intención de irse, y esta vez diciendo, ya sabe que sí, más bien se va, y se fue. Quedó el Medellín sin entrenador. Yo por eso, ven, que les decía, por favor, a mí no me ratifiquen, porque eso implica 15 días de puesto, por favor, a mí no me ratifiquen. 15 días era el plazo máximo. Pero pues esta vez pasó exactamente así, cada vez que ratifican a un entrenador casi que tienen listo al siguiente. Una amplia baraja de candidatos ahí en el Medellín, ya nos contaba nuestro corresponsal en esa ciudad, Juan Camilo Álvarez, que tienen en la carpeta nombres ya muy conocidos en el Medellín, como por ejemplo Leonel Álvarez. Que siempre está en la carpeta de todos los equipos que se quedan sin técnico, pero al final ninguno lo contrata. Sí, es verdad. Siendo un técnico campeón del fútbol colombiano. Sí, señor, con el Medellín. Entonces esa pues es una de las cartas fuertes que tienen. Está sonando el Bolillo Gómez también dentro de los candidatos. Amaranto Perea, ¿no? Sí, a mí esa me parece mejor posibilidad, la verdad les digo, me parece que esa sí pudiera ser una alternativa interesante. Es una renovación interesante, como usted lo dice, y además es salir de ese corrillo, ese seguidilla de técnicos que van de un equipo a otro y vuelven a otro y vuelven a otro. Y de esos, por ejemplo, también hay otro en la lista, Peluso, de esos que va uno y a otro y a otro, y también está dentro de la lista, y hay otros nombres extranjeros también que les estamos contando ya en futbolred.com para que ustedes entren y investiguen lo que está pasando entonces con la actualidad de este Medellín, que se ha quedado sin entrenador. Un lindo momento frente a unos días, digamos, de una jornada de clásicos, es un gran momento para quedarse sin técnico, así que bien compleja la situación de este equipo. El Bucaramanga y el Junior 0-0, empataron 0-0, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, 0 en todo, no fue para nada buen espectáculo. Tuvimos otro resultado importante que fue Huila 0, Tolima 1, y ahí va el Tolima con su ritmo de siempre. Dicen que al entrenador del Tolima lo están esperando en Bogotá a final de año, veremos a ver qué pasa, pero ese Tolima está recuperándose. Y dejábamos un empate para el final del que estábamos hablando al comienzo, que a veces decimos se repartieron los puntos y realmente no se hicieron mucho daño, como nos pasó en el tan anhelado clásico que cada día está más desprestigiado, el superclásico River Boca,
que fue un dolor de ojos, como dice nuestro colega Nicolás Samper. Un dolor de ojos total, un bostezo de principio a fin, un partido que tiene mucha más prensa que fútbol hace tiempo. Hace mucho tiempo, no ahora. Pero esta vez, este sí fue un partido para analizar y un partido bien interesante, este que protagonizaron Nacional y Millonarios. Uno por uno terminó el partido, pero pues ustedes me dirán cuál fue la sensación de cada uno de este empate, Juan Pablo. La sensación fue un primer tiempo en el que Millonarios desnudó toda la pobreza defensiva, el desorden en la parte posterior del cuadro verdolaga. Le hizo un gol, pudieron haber sido dos, tres, incluso cuatro goles, pero tanto la falta de puntería y de decisión de Millonarios como las buenas atajadas de José Fernando Cuadrado, Julián, creo que fueron fundamentales para que el partido terminara 1-0 y el segundo tiempo la torta se volteó. Sí, Millonarios, pues no le faltó fue esa determinación final que sí tuvo en otros partidos Ortiz. En esta oportunidad no fue tan efectivo, más por las buenas atajadas de Cuadrado. Sin embargo, me pareció que fue un planteamiento bien interesante el de Pinto, que sabía que había un sector a atacar y era por el lateral derecho de Nacional, el de Livelton Palacios, y allí ubicó a Hansel Zapata, perdón, que pues ya lo había hecho en partidos anteriores y pues digamos que le funcionó completamente. El primer tiempo fue un recital del contragolpe para Millonarios y que además no sufrió en defensa, porque aunque Nacional llevara el balón, pues no hubo más allá de una buena tajada de Jefferson Martínez, a Harlan Barrera, pues no hubo muchas opciones de gol en el arco de Millonarios. En cambio sí, pues la tuvo Ortiz, la tuvo Hans Zapata, la tuvo el nuevo Salazar, que entró por la lesión de Macalister Silva, y pues creo que fue, pues como lo dijo Pinto también, la oportunidad de ganar un partido que inicialmente no era tan fácil, pero que después se les abrió mucho el campo. Ya para la segunda parte, pues sí, creo que fue mucho mejor Nacional lo que mostró, y a Millonarios se le vio que pues le hace falta un poquito más de refuerzo en la zona defensiva, y ya con la lesión de Moreno y la expulsión de Duque, pues ya se acabó toda esa solidez que de pronto había mostrado, y pues eso determinó que por la mitad del campo se abriera un gran boquete, y que al final la buena pericia de jugadores como Harlan, como Cepelini y al final Cuchi, pues empataron el partido. Sí, señor, porque ese es el gran secreto de Juan Pablo de Nacional, sí. ¿No? Que Nacional puede que atrás falle mucho, muy frecuentemente, sí. Y sea débil, pero también es cierto que de la mitad hacia adelante son infalibles. Y los tenía guardados, Denny. Osorio y Pompilio Páez tenían en el banco a Vladimir Hernández y justamente a Cepelini, son dos cambios que hacen para la segunda parte, lo juntaron con Harlan Barrera y pues realmente le hicieron pasar dolores de cabeza a Millonarios. Hay que decir también que Jefferson Martínez, así como no había tenido sino una sola intervención en el primer tiempo, fue destacado en la segunda parte, sobre todo porque los últimos 20 minutos con 10 hombres, Millonarios, Nacional se fue encima y ahí apareció el portero que tiene sentado para Pinto, está en mejor nivel Jefferson Martínez que Wilker Farín. Sí, señor, y eso iba a decir, ya no nos acordamos de Wilker, ¿no? El hombre que era medio equipo de Millonarios en la campaña pasada. Pues ni siquiera viajó al partido, ¿no? El suplente fue Ramiro Sánchez, dice Pinto que es porque no quiere desconcentrarlo de su llegada a la selección de Venezuela y demás, pero pues sin embargo es un arquero pues que ha jugado torneos internacionales, que tiene muchísima más experiencia que lo que puede tener Jefferson Martínez, pero pues bueno, Pinto lo decide y al menos el jugador le responde dentro del campo. Sí. Si fuera al revés, que hubiera tenido algún error o algo así, hoy el sacrificado sería Pinto. Así que muy bien también por Martínez, que ha sabido aprovechar sus momentos y pues esperar a ver cómo avanza esta situación con Fariñez, porque ya definitivamente pues se cerró el mercado de Europa y allá no terminó tampoco, ¿no? Entonces le tocará quedarse. Sí. Y pues él dijo que tampoco nunca había tenido la opción de irse. Respetamos su opinión, aunque la información pues también sea otra. ¿Me dejan pensar mal? Como siempre dicen que piensa mal y acertarás. Piensa mal, eso decía mi mamá cuando yo era adolescente, les cuento, piensa mal y acertarás. Pero si me dejan pensar mal, ¿qué tal una facturita al señor Dudamel que dejó a Millonarios sin su arquero y sin su hombre más importante en la recta final del torneo y ahora, bueno, usted lo necesita, yo se lo dejo descansadito, tranquilo. Vaya pues que yo tengo otro que me da garantía. ¿Será que es muy pensar muy mal? No, son cosas del fútbol, ¿no? De todas maneras necesitaba Dudamel juntarlo a la selección. Son fechas estipuladas por la FIFA, por la Conmebol. Y pues lamentablemente
la culpa no es ni de Dudamel, ni de Pinto, ni de Millonarios, ni de Venezuela. La culpa es de la Dimayor, que organiza un torneo en el que se estaba jugando a pocos días de una Copa América. Entonces, el que paga los platos rotos es Millonarios y Wilker, pero el realmente culpable para mí es la Dimayor. Igual que lo que pasó, digamos, en el caso de Brasil con ahora Orejuela, ¿no? Que lo querían Cruzeiro para la Copa de Brasil y pues Queiroz dijo, no, yo necesito al jugador, yo me lo llevo para la Selección Colombia y pues muy mal por ustedes. Resuelvan sus problemas, cada uno resuelva sus problemas, cada ¿no? quien con sus cositas. Puede ser, pero es que esta cosa de ser uno mal pensado es muy complicada. Bueno, aquí está entonces el resumen de lo que nos pasó en el fin de semana, como les decimos, previo a una jornada de clásicos que va a ser muy emocionante porque vamos a tener equipos en muy buen momento, vamos a tener y a conservar a varios de los grandes del país en la parte alta de la tabla. E igual hay partidos a mitad de semana, ¿no? Partidos que están pendientes sí, de la liga. Exactamente. En el que obviamente Millonarios también va a jugar y pues ya ahora no va a tener ni a su delantero Ortiz, que ya viajó a Costa Rica. Sí. Y pues ahora sí deberá. Vamos a ver si ya está Fabián González Lazo en óptimas condiciones o si no le tocará recurrir otra vez al Checho Arango. Sí, señor, pero está muy ilusionado el entrenador. Lo escuché después de este partido diciendo, bueno, tal vez para el miércoles sí ya esté. Tal vez. Y ahora, otra buena noticia de tener ese partido en la semana, ¿no? Y es que Duque... Limpian a Duque. Exactamente. Sí. Duque, que fue expulsado, no va a tener que pagar esa jornada, en esta jornada. O sea, después va a tener que pagar las fechas de sanción, que pues ya veremos qué dice la comisión en su sanción, pero para el clásico, que es muy importante, que ahí se juega, como todos dicen, un partido aparte, seguramente va a estar Duque, a pesar de esa preocupación que tenían los hinchas de Millonarios cuando vieron la roja. Sí, porque ya era pues muchas bajas juntas, ¿no? Además, bueno, lo bueno es que pues se recuperó Payares, pero hay que esperar la evolución de Macalister Silva, que salió con un dolor inguinal, y pues ahora también lo de José Luis Morino, que hasta el momento no se conoce a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. Entonces son más lesionados a una plantilla que ya estaba también un poco mermada, ¿no? Bueno, y terminamos esta conversación haciendo una referencia también a la semifinal de la Liga Femenina, que se ha definido este fin de semana también. Ya tenemos a los equipos clasificados. América se va a enfrentar a Millonarios y se van a enfrentar también Independiente Medellín. Aquí sí hay buenas noticias para el Medellín. Contra el Atlético Huila. No es cualquier cosa haber dejado por fuera a figuras y a equipos muy grandes con muchos recursos. Se quedó por fuera Nacional, se quedó por fuera el Junior de Llorelli, se han quedado por fuera equipos importantes, pero bueno, así está entonces la definición de esta liga femenina, que ya tiene fechas para los partidos, ¿verdad, Julián? Y tentativamente, cuando se hizo el sorteo, dijeron que quedaban 8 y 15 de este mes de septiembre, así que vamos a ver si se cumple y a qué horarios. Sí, señor, vamos a ver cómo es. El detalle llamativo de esta eliminatoria ha sido sin duda el papel de la arquera de Millonarios, de Paula Villarraga, que terminó entrando en los minutos finales. La jugada que le vimos a Holanda en el Mundial de Brasil, que saca en los últimos minutos a su arquero titular y mete a uno que es experto en tapar penaltis, exactamente fue lo que hizo Millonarios, y efectivamente le salió bien porque Villarraga fue la heroína de la clasificación de Millonarios a la semifinal. Esto entonces es lo que teníamos para contarles. Tenemos, como siempre, muchísimo más de información del fútbol de Colombia y del mundo, de todos los colombianos que están por fuera, de la final o la recta final más bien de del mercado de verano en Europa. Tenemos todo entonces para contarles y los invitamos, como siempre, a que vengan a www.futbolred.com y aquí se programen y se informen de todo lo que pasa en el balompié. Señores, mil gracias por su compañía. Un abrazo, Jenny, y esperamos que el fin de semana con Selección Colombia y con fecha de clásico. Sí, señor. Y esta semana pues va a haber también mucho fútbol muy interesante, así que también vamos a estar muy pendientes de lo que pase. Sí, señor, y en este espacio nos vamos a encontrar para hablar oportunamente de lo que pasa con la Selección Nacional, que ya está trabajando en Estados Unidos, y para contarles muchos detalles más de lo que pasa con los nuestros en el mundo. A todos ustedes del otro lado, como siempre, mil gracias por su compañía.